Mujeres, amén. So this morning, this is what the Lord was saying to me. Esta mañana, esto es lo que Dios me estaba diciendo. There is a revelation, amén. Hay una revelación del amor de Dios, amén. Hallelujah. There's a revelation of the love of God that is coming. Are you ready for it? Ya está aquí. Hallelujah, amén, amén. ¿Está listo para esta revelación? Dios me decía, viene una revelación de mi amor. Hallelujah. There has to be, there's so much hate, hay tanto odio. There's so much division, hay tanta división. There's so much violence, so much crime, so much racism. Hay tanto racismo, tanto crimen, tanta violencia. You know? So much wickedness, tanta maldad. How can we heal all this? ¿Cómo vamos a sanar todo esto, hermanos? Con amor, with love. Mire a la persona que está al lado de usted, dígale, me vas a sanar con tu amor, no con tu odio ni tu coraje. You're going to heal me with your love. Dígaselo bien claro a esa persona. If you don't love me, get out of my life. Si no me vas a amar, sal de mi vida. Get out. Pero ¿sabe qué? La iglesia tiene que la obligación, amén, ¿de a qué? De amar. ¿Quién va a sanar? ¿Quién tiene el bálsamo de Gilead? Who has the balm of Gilead inside? Hallelujah. ¿Quién tiene el bálsamo de amor? Nosotros, la iglesia. Amén. Tenemos el bálsamo para la ira, para la violencia, para el crimen. Come on. ¿Sí o no, hermanos? We do. Por eso somos la respuesta a la crisis, hermano, que, hermana, que tenemos en esta nación. We are the solution to the problems in our state and in our cities, aleluya. In your home, aleluya. En tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú entras, amén. Tú eres un agente de cambio, amén, aleluya. Porque es el amor que cambia y transforma a la persona. So there is a revelation of God's love coming for the sinner, for the lost. Viene para el pecador, para aquel que está perdido. And a deeper, mire lo que me dijo el Señor, and a deeper revelation of God's love for the church, the bride. Y un amor más profundo todavía, una revelación de un amor más profundo para la iglesia, la novia. Mire nada más. How many of you want to go deep in God's love? ¿Cuántos de ustedes quieren entrar a lo amor profundo de Dios? We need to go there. Tenemos que entrar allí, hermanos. What is a revelation? ¿Qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? ¿Una sorpresa? You know, de un hecho que no conocíamos. You know, a surprise of a not known fact. You know, Dios este año nos quiere sorprender. He wants to surprise us. About 7 or 8 years ago, I prophesied to the church. Yo les profeticé a la iglesia, amen. That God is a God of surprises. Que Dios era un Dios de sorpresas. Y que Dios te iba a sorprender. That he was going to surprise you. Hallelujah. How many of you ready to be surprised? ¿Cuántos de ustedes están listos para ser sorprendidos por Dios? Hallelujah. Amen. As you enter into the deep love of God, al entrar al amor profundo de Dios, hallelujah, Dios te va a asombrar. Hallelujah. Porque te va a dar a conocer algo, hallelujah, que no conocías. An unknown. The love of God begins to reveal to you unknown facts. El amor de Dios comienza a revelarte hechos que no conocías de Dios. Verdades de Dios que no conocías. Por eso dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Por qué usted cree que hay gente todavía que siendo creyente cristiano todavía peca? Why do you think that they still sin? Because they don't know the deep love of God. Porque no han tenido y no conocen. No conocen porque si conocieran, tuvieran un encuentro con ese amor profundo de Dios. Hallelujah. Dice que revelación dice, it's especially one that is made known in a dramatic
Dice que cuando viene una revelación, Dios viene en una forma dramática. Mire la persona que está al lado de usted, dígale, aleluya, aleluya. A los que le gusta el drama, qué mejor drama que en el altar y estar en la presencia de Dios, aleluya. Salte del drama del mundo y métete al drama de Dios, aleluya. It's good drama, aleluya. Dice que cuando viene una revelación, dice, viene especialmente que hacerte saber esa revelación, a darte ese hecho a conocer, esa verdad a conocer, en una forma dramática, en una forma, it's a noticeable way, en una manera que se note. Hallelujah. People are going to know that I am loved by God. Hallelujah. La gente alrededor tiene que saber que tú eres amado por Dios. Que tú eres amada por Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son amados por Dios en esta mañana? How many of you are loved by God this morning? Hallelujah.